La inteligencia artificial no para de crecer. En medio de tantas iniciativas, proyectos, promesas y plataformas demo, no nos damos abasto para entender lo que se viene. Más allá de la AI general, la que preocupa a muchos por poder superar la inteligencia humana, aparece un proceso que muchos pasan desapercibido: la generación en tiempo real. La AI en tiempo real es un gran cambio y es donde ahora todas las plataformas grandes están apuntando. En este video te explicaré cómo una de las plataformas nuevas están incursionando a liderar esta iniciativa. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Atrás quedaron la guerra de plataformas donde una lanzaba un producto novedoso y a los 6 meses, otra plataforma más grande se inspiraba del producto y también lo lanzaba. Ahora todo esto ocurre en cuestión de días en el sector de la inteligencia artificial. Esto quizá le pasó a Crea, una plataforma nueva que quiero que le prestes bastante atención. Crea, sin temor a equivocarme, fue la primera plataforma que lanzó Real Time Generation, es decir, la opción de crear imágenes AI al mismo tiempo que se va dibujando. Actualmente su acceso es vía beta, pero ahora ya existen alternativas que hacen que el factor exclusividad haya descendido. Sin embargo, Crea no solo tiene esta funcionalidad. Al entrar a esta función, nos darán un lienzo vacío, donde podemos pintar, generar formas e inclusive agregar imágenes. Y claro, todo esto está relacionado con el prompt que agreguemos. De esta manera, uniendo dibujo más prompt, obtendremos un AI en tiempo real. Para que comprendas mejor el uso de Crea Real Time, usaremos una tablet para dibujar cómodamente. Por ejemplo, acá hemos generado un prompt aleatorio y comenzaremos a dibujar. Intentaré hacer una catarata grande. Y luego haré una flor. Como es de color intenso, identificará como tal. Me parece genial. Ahora puedo elegir el estilo. Hay 4. Me gusta mucho Cinematic, nos quedaremos con este. Por si fuera poco, existe la opción de mejorar la imagen. ¡Listo! ¡Quedó hermoso! Sigamos construyendo. Esta vez, un río que tenga relación con un paraíso. Perfecto. Por si fuera poco, podemos activar la cámara y nosotros seremos el dibujo. Nuestros movimientos guiarán la creación de la imagen. Simplemente genial. Me encanta este proceso de Crea. Por ahora es gratuito con la beta cerrada, así que podemos aprovechar todos sus beneficios. Otro dato que no quiero dejar pasar es la otra funcionalidad llamada Upscaler and Enhance. Esta permite mejorar la foto que tiene baja resolución y además agrega nuevas cosas como formas, perfecciones, atributos que una simple ampliación de foto no haría. Es un potenciador de imágenes. Trabajaremos con la imagen del primer vampiro del cine, Nosferatu. Arrastraremos la imagen y agregaremos un prompt necesario para lograr un buen resultado. ¿Qué te parece? Podemos usar un personaje de GTA y utilizaremos un prompt relacionado a Unreal Engine y 8K. Esto será más que suficiente. Mira la calidad del rostro. ¿Funcionará lo mismo con Max Payne 1? ¿Ustedes qué creen? Muy buen resultado, aunque las armas no salieron tan chéveres. Thank you.
Esta es una de las primeras fotos que se tiene de Machu Picchu. ¿Podrá mejorarla y encima agregarle color? Y aquí lo tenemos. Esta es la imagen que más me ha sorprendido. Ha transformado la vegetación y las piedras ocultas en una estructura edificada de los recorridos de Machu Picchu. Es como si tuviéramos una foto del estado actual de esta maravilla del mundo. En realidad, se pueden hacer muchas cosas con Crea, y sobre todo aprovechar la generación de imágenes en tiempo real. ¿Se imaginan integrar esta generación de imágenes dentro de entornos inmersivos como la realidad aumentada o la virtual? Obviamente, no soy el único que ha pensado esto. De hecho, se espera que muy pronto aparezca una plataforma que brinde eso. Ahora, todo esto está de manera exploratoria. El sustento comercial parece estar en pañales. Pero no hay duda que estos avances nos permiten acercarnos al futuro que está por venir. Ya sabes, si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.